Colis, bienvenidos a este nuevo canal de YouTube Latina Enamorada de India. Pues el día de hoy les tenemos un video muy muy bonito. Estamos dirigiéndonos a un matrimonio, es el amigo de mi esposo. Y pues él hace 2 años ya ha celebrado su nikah, que fue el compromiso, y después se fue a trabajar a Dubai. Ahora ha venido para que haga la fiesta patronal, porque va a ser 3 días. Con toda la sociedad de su pueblo, de él, del pueblo donde vive su futura esposa. Y pues hoy día va a ser en su casa, solamente algo más familiar. Me ha llamado porque él considera mucho a mi esposo, y como él no está, pues voy en su representación, ni siquiera van mis suegros. Y ya mañana por la tarde vamos a ir al auditorio cerca a mi casa. Ahí sí va a ir todo el mundo, animales y todo. Hoy día solamente es algo más privado en su casa. Es 11 de la mañana y sí, ya me hice el Mailandi. La prima de mi esposo me hizo el Mailandi, miren, muy bonito. Y por acá tenemos otro. Esto es con henna orgánica, que es natural, y este es con algo de químico, por eso es más rojito, pero se sale mucho más rápido. Así que sin nada más raro que meterle, nos vamos a la casa de nuestro amigo Dilber a ver qué es lo que hoy día va a celebrar. Ya sabes, no olvides regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho, compartir este canal para seguir creciendo rápido. Es cerca donde yo vivo, ahorita justamente ya estamos en camino. Nos dijeron 11 de la mañana y ya es tarde. No sé si es que va a ser en la casa o vamos a ir a la casa de la chica, eso no les puedo asegurar. Solo él me dijo, vienes 11 de la mañana en punto. Y ya es 11:15, siempre, como toda peruana, 2 horas después. Ta, ta, ta. Bueno chicos, esta es ya en la casa del amigo Dilber. Ese es el carro con el que voy a recoger a su esposa. Y por aquí ya están decorando, mira, ya estamos entrando. Hoy día es más familiar, como les he dicho. Y pues miren, qué bonito color, negro con dorado. Esa es la casa del amigo. No hablo fuerte porque no sé si es que les gustará, pero él me dijo que sí, sino que por los padres siempre vieron. Miren, va a haber una fiesta aquí muy bonita, pero más familiar. Vamos a ir a traer a la novia, porque he visto que afuera está el bus. Para allá está el bus. Miren, en India siempre en las fiestas tienen que poner esto de acá para lavarse las manos, como no dan cubierto. Y acá es el tanquecito de agua. Ok chicos, pues ahora sí sé que nos vamos a ir a la casa de la novia. Entonces por eso es que están poca gente hoy día y han venido un bus a recogernos. Chicos, antes de ir por la esposa, tiene que venir el Cali a hacer la oración, a dar la bendición. Ya se está yendo a dar la bendición de que todo le vaya bien en su vida matrimonial. Ahí está él con su papá tomándose fotos, sus hermanas, pasa su otra hermana, ellas dos son sus hermanas. Chicos, les comento un pequeño choque que acabo de tener, es que yo no sabía de que hoy día íbamos a ir por la novia, pensaba que solamente iba a ser ceremonia aquí. Como siempre hacen cada familia diferentes costumbres,
y pues me chocó mucho porque me vine con esta ropa normal, o sea, para ellos en pueblo al menos no tener brillo es no estar elegante. Y esta ropa es más sport porque estoy con pantalón jean. Menos mal que me pinté más de lo normal. Y con eso ya pasó piola, chicos. Y menos mal que tengo el mailandi. Mujer que tiene mailandi quiere decir que es elegante. Así que eso me salvó. Todas están con sus vestidos hermosos, brillantes. Y yo soy la única que está normal. Miren sus dos hermanas. La de azul es mi mejor amiga del barrio. Se llama Belkis, su hijito. Y están tomándose foto. Son sus amigos de promoción. Ah, no, son sus cuñados, creo. Sus cuñados con su papá. Ay, Belkis. Ay. Se va todos sus hermanos a tomarse foto con él. Es el único varón, por eso es que están haciendo la fiesta bien elegante. Ah, van a llevarle a Hanna, mire. Las tres hermanas. Oh, están guapas. Mire sus hermanas, sus padres, el único varón. No tengo Kiko, anda. Hanna, smell. Aisho, chirki. Mana, Hanna. Hanna, yo, yo, Hanna. Miren, chicos, están todos los amigos de mi esposo. Oh, mi esposito no está aquí. Ahora sí sale la cámara por ahí, chicos. Ya se va a ir manejando el auto. Miren, ya se va. Bueno, chicos, nos vamos en el bus a la casa de la novia. Sigue. Bueno, chicos, por aquí está nuestra querida Hanna Kuti moviendo los hombros. Tiene la sangre india sureña en las venas, quieran o no, moviendo ya bien los hombritos, queriendo bailar, pero al último se avergonzó porque vio la cámara. Y pues, chicos, ya saben, por copyright no lo puedo poner, pero en el Instagram les voy a dejar, después de publicar este video, en historias cuál fue la música verdadera. Llegamos, chicos, al local donde ha hecho su recepción la novia. Y pues ahora sí estamos aquí con Dilber ya. Él también acaba de llegar en el auto. Y vamos a entrar al auditorio. Hanna, Hanita, ven.
Bueno, ahora sí entramos a la reservación oficialmente. Entrando la noche. Acá está la novia. Ahora sí se va a dar el encuentro a la novia, chicos. El mole. Y es su suegra. Bueno, mis adipolis, en esta parte es prohibido aquí recién de que el novio entre sin la autorización de que sus padres estén ahí con ella. Entonces por eso es que ella tuvo que bajarse rapidito y él subir solo, y ya luego cuando entraba su mamá y el encargado es donde recién la novia sube y puede dar la mano a su futuro esposo. Es más, ni la mira se pueden dar cuenta. Ahora sí, chicos, oficialmente ella está presentada ante la sociedad de su novia. Está en el estrado de su familia y la chica. Y pues por ahí va a entrar la novia y van a darle la mano ya oficialmente casado dentro de la sociedad de ella. Mañana es para la sociedad de él. Y sus amigos de mi esposo también están yendo, todos echan de menos a mi esposo y se están yendo a tomarse la foto con el novio. Bueno, aquí la novia primero saluda a su futura suegra y ahora sí va rumbo por el novio. Chicos, por fin vino por ella. Ah.
antes de que la novia salga a la casa de su futuro esposo, pues hacen la oración, llaman al Kali o al sacerdote en el Islam para que haga la bendición a este matrimonio. Eso es lo que están haciendo en este clip y ahora sí nos vamos a lo más emocionante. Bienvenidos chicos a esta nueva secuencia en este canal de YouTube Latina Enamorada de India. La lluvia quiso bendecirme así, inaugurar mi primera secuencia de diversión para ustedes, para que no se me aburran mucho y no sea tan monce este canal. Pues chicos, de ahora en adelante les voy a tener la secuencia de críticas o raje, como se dice en Perú. Y pues chicos, ya saben, yo siempre les voy a hablar desde mi perspectiva, desde el lugar donde yo vivo, y me emociono mucho porque esta secuencia lo vamos a empezar con el video del matrimonio. Espero que les haya gustado todos los clips, estén de acuerdo con todo lo que yo voy a dar desde mi perspectiva, las críticas o rajes o choques culturales. Nos estamos viendo en el próximo clip. Bueno chicos, ahora sí ya estamos aquí en la secuencia de criticando o rajando, como se dice en nuestro Perú, sobre los videos que de ahora, de aquí en adelante, si es que hay oportunidad de hacer esta secuencia, pues yo se los voy a hacer, chicos. Pero sin nada más que decirte, nos vamos rapidísimo a esta primera secuencia del raje del video del matrimonio. Más que raje o más que críticas, pero buenas, una vez más me siento tranquila, feliz, y también pues emocionada de saber que al menos en el pueblo donde vivo no existe tanto la discriminación, ni el machismo, ni tampoco el racismo. En cuestiones de castas, pues puedo asegurarles una vez más, vuelvo a repetir esa palabra, que aquí no se ve mucho eso. Y esta vez sí lo estoy demostrando con pruebas, porque en el matrimonio que acaban de ver en los clips anteriores, pues esta chica es de recursos económicos muy bajos, es huérfana, su casita que nosotros hemos ido a la casa no está bien construida, es de material adobe, y pues la persona que aquí tiene recursos económicos más o menos bien posicionados, bien lo hacen en una casa hermosa o alquilan un auditorio por sí, y pues ahí es donde celebran su matrimonio, pero ellos optaron por toldar la avenida esta donde vive. Solamente con llegar a ese pueblo uno se puede dar cuenta que son de recursos económicos bajos, chicos, pero esta familia, que Dios las bendiga, la familia de mi amigo Dilbar, no les ha importado eso y nada más han aceptado. Y pues chicos, y yo estoy más que feliz, contenta de saber que tengo vecinos de este gran corazón. Que Dios los bendiga, porque esta chica que acaban de ver, ojo, es un matrimonio por amor. Así es, chicos, ha sido un matrimonio por amor. Ellos han sido compañeros de clases en el instituto donde han estudiado, pero él ya luego se fue a trabajar a Dubái, ella se quedó aquí, falleció el papá, y seguían ellos en esa relación. Sus padres ya le habían buscado a una chica anterior, cuando, bueno, él está en Dubái ya hace 4 años, pero él estuvo un año, vino de vacaciones para que pues esté con su familia, y su padre le salió con la noticia de que ya le habían encontrado una futura esposa. Pues él en ese entonces todavía no tenía la decisión firme y decir, ¿sabes qué, papá? No quiero, yo ya tengo a mi novia. No le dijo, aceptó, hicieron el nikah con esa exnovia, se podría decir. Hicieron el nikah, le entregó el dote, hicieron todo el compromiso,
Pero él luego estando allá, llamó a sus padres y llamó a la que en ese entonces fue su comprometida y le dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no creo que voy a poder ser la persona que tú quieres. Yo no te quiero, yo no te amo. Y le dijo a sus papás directamente, yo ya tengo una novia y me quiero casar con ella. Pero ella es de tal detalles, no tiene papá, pero a mí no me importa, yo quiero ser su esposo. Y pues como él es el único hijo varón, la chica tiene que quedarse con sus suegros para toda la vida. Pero por eso es que el hijo estaba preocupado de que sus padres no la vayan a aceptar por esto. Pero a sus papás, su mente abierta, corazón grande, le importó más la felicidad de su hijo y pues aceptaron esa separación con la otra chica. Y aceptaron a esta nueva nuera que ahora ya tienen. Decidieron aceptar la opinión de su hijo, el amor que tiene su hijo por esa chica y ambos. Y pues chicos, son felices, por fin vencieron esa tradición, esa cultura que siempre nos mencionan de India. Y esta chica pudo casarse con el hombre que ama. Ahora ahí va. Sé que muchas de ustedes se han quedado sorprendidas viendo el clip donde ven a la chica que está llorando. Y sé que muchas de nosotras, porque me incluyo, también pensé en un momento de que pues siempre nos pintan que en India las mujeres lloran cuando se casan, que en India esto, que en India sufren porque les obligan a casarse. Pues chicos, les muestro con pruebas de que no es así. Ellas lloran de felicidad, de emoción. Porque quieran o no, si nosotras mismas sentimos eso cuando nos casamos, que por fin Dios nos bendijo, que de repente que aunque que roguemos a Dios que sea el hombre indicado, que sea nuestro perfecto esposo, por eso a veces lloramos cuando tomamos la decisión de casarnos, me incluye en eso, pero no quiere decir porque vamos a sufrir, nos van a pegar, nos van a matar, nos están obligando, no. Y sobre todo aquí en India, donde los lazos de familia, de amor hacia la familia, es mucho más grande, que es muy difícil de romperlo, pues imagínense cómo se va a sentir esa chica. Y aparte de eso, esto sí es verdad, de que en India la mujer cuando se casa ya forma parte casi el 80% de la familia del esposo. Y mucho más cuando eres la última nuera, como en el caso de esta chica, que ella sabe muy bien que tiene que vivir con los padres. O sea, no es que el esposo le va a decir, ¿sabes qué? Ven amor, vamos a una casa nueva y mis padres se quedan ahí. No, ella ya sabe que tiene que vivir con sus suegros y sabe que cuando sus suegros estén algún día enfermos, viejitos, que no puedan caminar, ella tiene que ver por sus padres, ni siquiera sus hijas. O sea, sus hijas vendrán de visita, como ustedes ven que hace mi cuñada. Viene de visita, ve a sus padres en fiestas importantes y se va. Eso es una hija, lamentablemente, y sí puedo aceptar en India. Al menos en el pueblo donde yo vivo, en la ciudad donde yo estoy, no sé cómo será al norte, al este o a las fronteras, no lo sé. Pero aquí en esta sociedad es así. Y pues por eso es que lloran, chicos, porque saben de que ya no va a ser como nosotras, que nos vamos a nuestra casa de nuestros papás, a vivir ahí, a dormir con nuestros esposos, que esto y que el otro, y si quieren nos quedamos con nuestros padres y ya está. Aquí no funciona así. Saben que irán de visita, que irán a hacer esto, pero nada más. Y pues chicos, por eso es que me sorprendió tanto este matrimonio y también ver que nos llevaron a la casa de la chica a traer al auditorio. Porque mayormente, al menos aquí, se ve que la novia viene al auditorio. Eso es lo que me sorprendió. ¿Quieres saber más de estos rajes? Te invito a que nos sigas en el video de mañana, la segunda parte, en la noche de cúrcuma. Y sorpresitas que les tengo en el siguiente video. No olvides regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho. Y compartir este canal para seguir creciendo rapidísimo. Nos estamos viendo hasta el video de mañana. Bye.